El programa Conectar Igualdad es una iniciativa para reducir las brechas digitales, educativas y sociales. La inclusión digital comenzó en 2010 con la entrega de netbooks en todo el país. En el año 2010, por una política de Estado, por decreto 459/10, se crea este programa que tiene como objetivo llegar a todas las provincias, a todas las escuelas de nivel medio, de educación especial e institutos terciarios. Es increíble la capacidad que tenemos con estas nuevas tecnologías de almacenar información, de manejar información. Nos manejamos con más archivo, podemos guardar más cosas dentro de la computadora. No todos tienen la posibilidad de tener una computadora en la casa, entonces acá pueden ocupar las computadoras. Es un sistema que podemos manejar mejor. Más que importante, el acceso a cierta documentación que quizás en papel no podrías tener porque serían bibliotecas enteras, sumado, por supuesto, a la comunicación. O sea, que podés estar en tiempo real trabajando con un documento de otro lugar del mundo. Tenemos muchos problemas por no tener computadora. Y al tener estas netbooks, son más didácticas y más fáciles de trabajar. Es necesario e indispensable tener una computadora y saber manejarla, porque de esto depende nuestro futuro también. Y esto en realidad te permite que estén todos a un mismo nivel. Estará en la habilidad del docente, saber utilizarla y aprovecharla, y en la habilidad del alumno, el poder sacar provecho a esto que es para él una herramienta que la lleva a su casa en realidad. Lo que nos facilitó sí mucho es la bajada al aula. Antes teníamos un aula de informática en el cual los alumnos hacían sus prácticas. Entonces por ahí lo que teníamos que hacer era los tiempos, tratar de adecuarlos a cada espacio. En cambio ahora lo que tenemos es la facilidad de en cualquier momento tener los recursos disponibles. Antes no se interesaban mucho por ir a buscar la información, decía, ay, tengo que ir al ciber y qué sé yo. Ahora tenemos todos acá en la computadora donde podemos sacar. E incluso los profesores mismos pueden traernos información en su pendrive y nos pasan después y tenemos todo. Cada vez que el alumno termina su trabajo, lo puede llevar a su casa. Si por ahí quedó alguna actividad pendiente, lo realiza en su casa y lo trae de vuelta a la escuela y nuevamente lo chequeamos, digamos. Nuestra apuesta fuerte, inclusive, es trabajar con la institución para que esto se incluya dentro de ese proyecto institucional, sea parte de él y tenga la particularidad que la institución necesita. Podemos comunicarnos con los alumnos, digamos, de otra manera, de una manera más activa, digamos. Bueno, incluso nos puede hablar por la red, nos puede decir. Hoy, por ejemplo, estuvimos un poco revoltosos y no, escribió silencio en la computadora. Trabajando en el curso la podemos hacer más tranquilamente los trabajos de diseño de pistas, simulación de circuito y el tema de la información de la electrónica que son data shift y demás cosas. Podemos hacer los circuitos que nos facilita mucho ya que tenemos los programas en Lorca, LiveWire, PC Wizard, que son todo para simular los circuitos. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo en el PowerPoint de sistema de control. Después pasar a plaqueta y hacer los proyectos. Teníamos que armar, sí o sí, si se quemaba, teníamos que volver a comprar todos los componentes y eso era otro gasto que teníamos que hacer y llevaba mucho más tiempo. En cambio, ahora con las netbooks armamos los circuitos y si anda acá, va a andar en la placa, digamos. Una de las ventajas que tiene es el aspecto visual. Por ahí hay circuitos que para dibujarlos son bastante complejos, entonces lo que hacemos es mostrarle directamente desde los simuladores de electrónicos, mostramos directamente los circuitos sin la necesidad de estar dibujándolos y se entiende, es más claro el gráfico.